Inicialmente fue por una persona que fue el fundador, que el nombre de él era Juan Alfonso Cruz. Esta persona en el año 1900, aproximadamente 45-46, con sus hermanos, siendo ellos nadadores, él siendo un nadador profesional, me parece que era juez de natación y entrenador de natación aquí en Guatemala. Ellos se acercaban mucho a las playas del puerto de San José y vieron la necesidad de empezar a hacer rescates por el mismo desconocimiento de las personas, ¿verdad? Que ellas se metían a bañarse y ellos tenían que hacer los rescates. De empezar a formar el cuerpo de salvamento, iniciando en 1950, precisamente en marzo de 1950 se celebraba la Semana Santa. Y lo inició él con sus hermanos, que entonces era Alfonso Cruz, Juan Cruz, Macario Cruz y Gustavo Cruz, ¿verdad? El señor Alfonso Cruz siendo el jefe. Yo creo que era el mayor de los hermanos y sobre eso el jefe de ese entonces, ¿verdad? Del cuerpo de salvamento. Ellos fueron los que iniciaron el cuerpo de salvamento en el IX en el año 1950, solo en la playa del puerto de San José. Solamente ahí. Solamente ahí. Y luego de eso, ¿cómo es que se va ampliando la cobertura de las otras playas? Exactamente. Por la misma necesidad y debido al creciente registro de rescates en los demás lugares, ¿verdad? Por el crecimiento ya del lugar, la mejora que hubo en carreteras, ya las personas se fueron accediendo más a los lugares, ¿verdad? Se vio la necesidad de ir creciendo el cuerpo de salvamento. Entonces, en 1955, siempre por el apoyo del señor Alfonso Cruz, se fueron creadas, creo que 10 plazas más, en el cual ya empezaron a cubrir Amatitlán, Las Lisas, Panajachel. En Panajachel, que estaría el lago, y un centro recreativo que es para los trabajadores, que también está ahí en Panajachel, Sorolá. Ok. Luis, hablemos un poquito de cómo es que se lleva a cabo el entrenamiento, porque veo que hay varios tipos de entrenamientos en aguas controladas y también en mar abierto. Entonces, ¿nosotros también lo hacemos en el instituto de esa forma? Sí, tenemos apoyo de las instituciones, como decir la Federación de Natación, que nos da el apoyo de podernos prestar instalaciones, y ahí normalmente estamos llegando a entrenar, o sea, cada quien por nuestra cuenta, y personas que no pueden llegar ahí, que son de departamentos, entrenan en el mismo mar. O sea, las mismas cantidades, solo que ellos entrenan en el, ahí sí que en la playa donde ellos son, ¿verdad? Y eso lo estamos haciendo constantemente, porque, bueno, sabemos que el salvavidas tiene que tener una condición física muy buena, ¿verdad? Porque, o sea, el medio del agua es peligroso, ¿no? Y aparte de que no es lo mismo nadar que ya conocer corrientes, conocer de mareas, cosas así, que el mismo trabajo lo va haciendo que uno lo vaya aprendiendo, ¿no? Y de hecho tenemos 3 evaluaciones en el año, que las hacemos siempre ahí. Las hemos hecho en la piscina de la zona 4, a veces la hemos hecho en Escuintla, incluso la hemos hecho en el mar también para ir viendo ciertos ambientes. Entonces la gente constantemente está entrenándose, preparándose, porque sabemos que nuestro trabajo es físico y en cualquier momento, si nosotros no estamos preparados, vamos a padecer, ¿verdad? Sí. Me surgen muchísimas ideas. Este programa creo que va a ser muy interesante, no solo para nosotros que estamos aprendiendo acerca de ustedes, sino para la audiencia que nos esté escuchando, porque pues conocer los diferentes tipos de rescates que ustedes manejan, y como decíamos anteriormente, en aguas controladas y en mar abierto, pero también se me viene la idea, los rescates en los lagos, en donde hay mucho de estas algas que se enredan. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Porque prácticamente ustedes están arriesgando su vida para salvar a las otras personas, y pues también no llevan pues muchos aditamentos que les puedan ayudar en una situación como, digamos, en el lago de Amatitlán. ¿Qué experiencias han tenido? Cuéntenos un poquito acerca de las experiencias que han vivido.
Bueno, la verdad usted lo decía, o sea, son diferentes formas de rescate, ¿verdad? Así es. Obviamente en un lago va a ser diferente que en el mar, ¿verdad? En una piscina también sí. Diferente, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchas cosas que pueden pasar. Usted hablaba de las algas, ¿verdad? Uh-huh. Y eso, tal vez no es, mucha gente cree que es que la alga lo agarra y lo envuelve y lo ahoga, no. Es sencillo, a uno mismo como nadador o como bañista se puede enredar. En esas mismas algas, entonces llega un momento que se pone nervioso, aunque sea nadador se puede poner nervioso, uh-huh. Al ponerse nervioso se empieza a padecer, ¿va? Entonces es cuestión de tener un poquito de conocimiento, ¿va? Cómo poder hacer un rescate ahí, en piscina, que también es otra situación, es una situación que tiene que estar muy pendiente de la gente, porque son dos, tres brazadas y va para abajo, ¿va? Y en mar, que los famosos alfaques, ¿va? Que eso es lo que nos da toda la vida, nos sí. Da dolores de cabeza en el mar, ¿va? Sí. Alfaques, corrientes, ¿va? Y cuestiones de cambios de marea, que también eso influye mucho en lo que podría ser un rescate, ¿va? Uh-huh. Carlos. Sí, fíjate, licenciada, como decía el compañero, en el mar, si pudiéramos hablar un poquito sobre los rescates, ¿verdad? Tenemos víctimas activas y víctimas pasivas. Ajá. Esto nosotros tenemos ya como conocimiento, ¿verdad? Y el conocimiento que tienen los salvavidas, de que una víctima pasiva va a ser la persona que todavía va a ser nosotros. Es un nadador, pero que no tiene conocimiento en realidad en el área donde está. Él es un nadador de piscina. Si llega al mar, cree que porque puede nadar, ya se puede meter. O muchas veces por no tener el conocimiento, un alfa que lo arrastra. Entonces esta persona, la ventaja que tiene esta persona es de que él puede flotar, él puede pedir auxilio, puede llegar el salvavidas, hablarle, todavía se da la oportunidad de decirle por dónde puede salir y él sale nadando. La persona activa no, ¿verdad? Esta persona es muchas veces el que tiene el poquito conocimiento de natación, pero él ya empieza a hundirse, su brazada es más rápida, él empieza... Nosotros lo notamos en el sentido cuando va en un alfaque, que esta persona empieza a nadar y en vez de acercarse a la orilla, se va alejando. Y eso los pone nerviosos, ¿verdad? Cada vez que él levanta la cabeza, cada vez mira más lejos a su familia. Muchas veces empieza a levantar las manos y la familia, también por falta de conocimiento, va a creer que diciendo adiós está. No. Entonces es donde entra el salvavidas a hacer su trabajo, ¿verdad? Con conocimiento. Es impresionante oír todo este tipo de situaciones, porque nunca se nos hubiera ocurrido de que él estaba saludándolo, ¿verdad? A la familia, y que en realidad está pidiendo ayuda, y que ustedes pueden mantener una conversación ahí dentro del agua mientras está ocurriendo esa situación. Sí, es bastante impresionante. Cuéntenme, ahora en la Semana Santa, ¿cuántas playas se van a cubrir? ¿Cuántos de ustedes van a ver allá? ¿Cuántos hay en este nuevo cuerpo de esta Semana Santa 2015? Bueno, salvavidas fijos de la institución son 60 personas. El ICS contrata 90 salvavidas para ir a reforzar las 17 playas, 18 playas, que son las que tienen cobertura del salvamento del ICS, ¿verdad? Uh-huh. Entre estas son 12 playas, perdón, uh-huh. Dos lagos y cuatro centros recreativos. Muy bien. Por favor, Luis, si nos pudiera decir cuáles son los puntos en donde van a estar ustedes ubicados. Sí, son 18 puestos, que sería Puerto San José, Iztapa, Monterrico, Las Lisas, El Paredón, La Empalizada, la playa de Tecojate, Tulate, Champerico, Tilapa, Ocos, Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, que se cubre también el lago. Casa Contenta, Panajachel, y el Centro Recreativo Guayacán, que es en Chiquimula, Tahuesco y Panajachel. Esos son los 18 puestos que tiene cobertura el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muy bien. De estos lugares que ustedes nos acaban de mencionar, ¿cuáles son los que tienen mayor incidencia de problemas o de accidentes? ¿En dónde han registrado ustedes mayor conflicto? Bueno, mire, una de las playas más conflictivas
Primero, por lo más cercano es el Puerto San José, que estamos, ¿qué? Y que se abarrota demasiado. Sí, es demasiado, ¿verdad? Es demasiado, y estamos en bus a 3 horas, en carro hora y media, 2 horas lo más. Entonces, uh-huh, la playa más cercana, entonces es la más visitada. Uh-huh. Y de ahí podría seguir las diferentes playas, que siempre llega gente, pero la playa más, ahí sí que más concurrida, es el Puerto San José. Ok. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a regresar y vamos a conocer un poco más acerca de cuál es la problemática exacta en el Puerto de San José.
integrantes del Cuerpo de Salvamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ellos son Carlos Alberto Vidal Cordón y Luis Benavente. Estamos platicando en este momento acerca de cuál es la problemática real que existe en el puerto de San José, y me comentan que la prueba de fuego para cualquier salvavidas es el puerto. Pero conozcamos un poquito más de boca de ellos acerca de cuáles son los problemas que ellos van a enfrentar en esta Semana Santa en esa ubicación precisamente. Entonces, coménteme, Luis, ¿qué es lo que sucede en el puerto de San José y por qué es tan conflictivo? Sí, bueno, primero que es de las playas más cerca, hablábamos, ¿verdad?, que está próxima, es la playa más cercana. O sea, estamos a una hora y media en carro, tres horas en bus. Entonces la gente busca lo más cercano, o lo más barato. Uh-huh. Y me recuerdo yo que hace años el tren lo daban gratis. Y lo que era Viernes Santo, Sábado de Gloria, eran aquellos mundos de gente que llevaba, que cuando el muelle estaba completo, entraba el tren hasta el muelle y ahí bajaba la cantidad de gente, ¿no? Y es por eso, ¿no? Y en aspectos de peligro, de situaciones geográficas, el puerto tiene cuatro alfaques que son, ahí sí, como nosotros decimos, ¿no?, alfaques criminales, asesinos, ¿no?, les decimos nosotros así, ¿no?, porque son cuatro alfaques bien fuertes. Uno que está ubicado pegado al muelle, otro que está en medio de la playa pública, otro a la par, y el último que está casi llegando a la parte de Viñas del Mar, Guatebanco. Sí, que ustedes, entonces, ya los tienen súper ubicados. Exacto, super, sí, ubicados. O sea, comúnmente los alfaques cambian de posición, pero es poco, es relativo lo que cambia, pero esos cuatro alfaques se mantienen ahí siempre, constantemente, ¿va? Y el cambio de mareas que hace que esos mismos alfaques van agarrando fuerza, ¿va? ¿Y más o menos en qué momento es cuando se ponen más fuertes esos alfaques? Mire, la marea baja es la más peligrosa. O sea, pues se puede controlar, ¿va? Pero cuando empiezan los cambios de marea baja a marea llena, es donde empieza más fuerte, ¿va? ¿Que a qué hora se da eso? Fíjese que eso es bien relativo, porque la marea va cambiando. O sea, puede ser que un día esté la marea en la mañana y otro día esté en la tarde, ¿va? Porque la marea va cambiando conforme la rotación de la Tierra, o sea, va cambiando. No es que la marea esté siempre en la mañana y la marea... A ciertas horas. Exactamente, sí, no. Es relativo, va cambiando. Uh-huh. Sí. Me comentaba Carlos que el muelle es también un arma terrible, sí, ahí para los bañistas. Exacto, fíjese, licenciada, que por falta de conocimiento de las personas, muchas personas llegan a bañarse ahí, tal vez buscando la sombra. Queda al lado del muelle, va dependiendo, si es en la mañana, pues dará al lado derecho la sombra, y si es en la tarde, pues al lado izquierdo del muelle la sombra. Pero es un riesgo el bañarse ahí, porque esta estructura era de metal. Entonces lo que quedó ya fue solo el metal con la corrosión por la sal. Entonces este es un riesgo inminente por el filo que tiene estas partes de metal, ¿verdad? Y no digamos, si eso fuera solo toparlo, pues sería una cortada, va, una cortada, una infección, si los llega a meter el mar ahí, ¿verdad? No solo es riesgo tanto para la persona, la familia y el salvavidas. Claro. Evitar mucho esa parte, ¿verdad? Ya que se ponen, por lo regular se ponen señalizaciones y se le pide a las autoridades ahí, ¿verdad?, policía o allá, que ayuda mucho la parte militar, que no dejen que se acerquen a bañar, ¿verdad? Porque todavía hay personas que se logran subir a querer caminar en la parte de arriba, lo cual ya no tiene el porqué, ¿verdad? Ya no hay nada. No, de y eso. Que es una trampa letal, eso una es su, letal. Sumamente, sería, ¿no? Sí, exacto, sumamente peligroso, porque la madera ya está podrida, pueden resbalar, caer y caen al filo de estos hierros que ustedes nos están comentando. Se ha dado el problema que a veces se van a hacer prevenciones en ese lugar, tal vez terminando de puras... Bueno, gracias a Dios, casualidades se podría decir, ¿verdad? Pero se les está terminando de quitar a las personas de ahí y se caen los barrotes. O sea, sí. Momentos más y hubiera sido algo. Y coméntenme, ¿qué es lo que sucede con los anuncios de prevención que ustedes ponen? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Porque pues les consultamos a ustedes, nos dicen, sí, pusimos los anuncios, pero luego ya no están. ¿Qué es lo que sucede con eso? Fíjese, licenciada, que... Repito, va falta de conocimiento, bueno,
podríamos decir, un poquito de educación. A veces son unos rótulos grandes donde están las indicaciones, ¿verdad? No bañarse, bañarse después de 2 horas de haber comido, no ingresar sin ingerir bebidas alcohólicas, las recomendaciones que se hacen todos. Son unos rótulos aproximados de 2 por 2 metros, los cuales son muy bonitos para hacer una casa de campaña, los famosos, o una, llamémosle bonito, una casa de campaña, va a ser una covacha, como se podría decir, y taparse el sol. Entonces muchas veces ya las prevenciones ya no las leen. O sea que los quitan y los utilizan, y los para utilizan su para beneficio. También es algo importante el saber que ustedes están en las torres, ¿correcto? Pero que muchas veces les entorpecen también la visibilidad. Cuéntenme, ¿qué pasa con esa situación? Sí, mire, esa situación es difícil porque, bueno, los primeros días, cuando empieza la Semana Santa, la afluencia de gente no es mucha. Pero cuando ya estamos hablando de Viernes Santo, Sábado de Gloria, y incluso el domingo, que el domingo va menguando la porque gente, ya empiezan a regresar. Exactamente. Es tanta la cantidad de gente que se llegan a poner enfrente, ¿vale? Enfrente de lo que son las torres de salvamento, ¿vale? O sea, nosotros siempre les hablamos, les decimos, mucha gente obedece, mucha gente colabora con nosotros, pero aún así hay gente que no colabora con nosotros. Entonces nos hace bien difícil y entonces llega un momento que ya no hay espacio. Entonces nos toca bajarnos de las torres a estar caminando en la playa, en la orilla de la playa, ¿vale? Porque no nos queda otra situación. Y como en lo que bajamos de la torre, en lo que pedimos que nos desalojen el espacio para poder correr y poder llegar, y entonces ya se nos hace muy difícil. Entonces tomamos la forma de bajarnos de la playa, perdón, de bajarnos de la torre, perdón, acudirnos a la orilla de la playa, y ahí estamos haciendo las prevenciones, y cuando pasan los accidentes, ahí vamos. Sí, ahí sí que es muy importante que la población tome conciencia que tienen que dejarles a ustedes el paso libre, porque ustedes están no solamente disfrutando de la playa, sino que ustedes están todo el tiempo pendientes de qué es lo que pueda suceder, o incluso de algún tipo de ataque de tiburón. No sé si esto se ha dado en nuestras playas o algo, pero están ustedes vigilantes todo el tiempo, ¿verdad? Así es que hablemos un poquito acerca de del comité docente y cómo es que se ha creado ya los manuales para los salvavidas, y cómo se organizan para evaluar a los supernumerarios, en fin, todo el trabajo ya de organización. El comité docente fue creado en el año 1990, me parece. Este fue, pensándolo en ese entonces, el jefe del cuerpo de salvamento, que era el señor Felipe Cabal, con el apoyo de uno de los hijos del fundador del cuerpo de salvamento, el licenciado Álvaro Cruz, también el licenciado Álvaro Varías, que es el jefe actual del cuerpo de salvamento, y el licenciado Sergio Aquín Mijangos. Ellos fueron los, y con apoyo de la licenciada Roxana Reguillaga, ella me parece que era de capacitación en ese entonces. Ellos vieron la necesidad que se requería ya en el cuerpo de salvamento de empezar a capacitar a los salvavidas ya existentes como salvavidas fijos, ¿verdad? Entonces se empezó a buscar ayuda con capacitación del ICS y ayuda en el extranjero, y recuerdo que vino un salvavidas, me parece que de Argentina, a dar cierta capacitación sobre rescates acuáticos. Sobre eso ya se fue creciendo la necesidad de que el cuerpo docente se creciera por el número de actividades que tenía, y a la fecha me parece que son 12 personas las que integran el comité docente. Entre esos participamos nosotros dos en el comité docente, somos los que llevamos a cabo la capacitación de las personas, tanto de los salvavidas fijos como los salvavidas supernumerarios, y tenemos ya hicimos la elaboración del manual para el salvavidas, ¿verdad? Cuál entran las técnicas de rescate, técnicas de primeros auxilios, el cómo debe comportarse un salvavidas, las responsabilidades de un salvavidas. Cuéntenme un poquito acerca de qué cualidades y aptitudes ven ustedes en las personas que tratan ya de ingresar al cuerpo de salvamento.
Sí, la verdad, primero las actitudes es de que para poder ingresar al cuerpo de salvamento tiene que ser un nadador. Un nadador ya consumado en sí. Uh-huh. O sea, el trabajo del salvamento se va aprendiendo, ¿no? Pero tiene que dominar el medio. Ya después, ahí sí que en el camino va aprendiendo todo lo que es las técnicas, entradas y salidas al mar, conocimiento de mareas, RCP, lo que es resucitación cardiopulmonar. Entonces todo eso lo va aprendiendo en las capacitaciones, que esa capacitación la damos todos los años. Cuando se hace el llamado a todas las personas que quieran integrar el cuerpo de salvamento. Sí. El año pasado, cuando estuvimos con ustedes para la selección allá en el puerto de San José, nos dimos cuenta que también ya hay mujeres en el cuerpo de salvamento. Sí, ya, sí. Entonces, coméntenme un poco acerca de estas damitas intrépidas que nadaron pues prácticamente a la par de los hombres. ¿Cuántas millas es adentro del mar abierto? Que fue impresionante verlas. Sí, la verdad que sí, es lo que decía usted, se ve bien bonito. Se ve bien bonito que tengan la participación las damas, ¿verdad? Y más en un evento que no es tan fácil. ¿No? Porque lo que decía usted, o sea, la nadada, esa es otra cosa. La nadada es una nadada que es única en el mundo. Yo le digo que es única en el mundo porque son 1200 metros, pero es algo que es explosivo. Desde que salen corriendo, desde que pasan la reventazón, pasan la primera boya, la segunda boya, ellos no van con que me voy despacio o que voy a ver si... No, o sea, es explosivo. Desde que entran con todo el buen deseo de poder llegar a su clasificación lo mejor posible, ¿no? Y lo que decía usted con las damas se incrementaron, ¿qué? 3 años atrás. Sí. Si no estoy mal, 3 años, sí. Uh-huh. Y como le decía yo, primero tienen que ser buenos nadadores, ¿verdad? La mayoría que han llegado son nadadores que han competido en lo que es cuestión de las damas. Y jugadoras de waterpolo, surfeadoras. ¿Verdad? Que están prestando su vida para rescatar, sí, a otros. Y aprovechando que se hereda, ¿verdad? Entre las damas hay hijas de Zamorías. Ah, sí. Esa es otra cosa. Ya es una vocación, ¿verdad? Ya es algo por hacer el bien al prójimo, no importando qué es lo que pasa. Es lo que yo les preguntaba a ustedes. ¿Qué es ser salvavidas? ¿Y cómo es esto de que ustedes se abandonan totalmente? ¿No piensan ya en su familia? ¿No piensan en ustedes? ¿Piensan en la persona a la que tienen que rescatar? Usted lo dijo, licenciada, es por vocación, ¿verdad? Sí. Y usted lo acaba de decir, ¿verdad? Se pierde la relación familiar, ¿verdad? Porque muchas veces cuando las personas van a disfrutar la playa, nosotros estamos trabajando en cuidar que esas personas sí disfruten la playa, ¿verdad? Sí. Muchas veces tal vez nuestras familias no pudieron salir, ¿verdad? Uh-huh. Les damos su tiempo en otras ocasiones, pero no es lo mismo, ¿verdad? Todos quieren hacerlo en el mismo tiempo. Pero es una satisfacción que uno recibe de Dios, ¿verdad? Le podríamos decir. Es una satisfacción de Dios. Hay cosas que a veces uno dice, aquí pasó algo y a mí no me pasó nada, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Como que es el pago de que anteriormente había salvado a uno una vida. Claro. Coméntenme más o menos así rapidito, ¿cómo es la vida de un salvavidas? A partir ya del primer día de la Semana Santa, cuando ustedes ya tienen que empezar en acción durante esos días, ¿cómo amanecen? ¿A qué horas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué comen? ¿A qué horas llegan a la playa? En fin, coméntenme un poquito acerca de esa rutina de esos 5 días tan intensos. Bueno, mire, lo primero que hace, en el caso de Carlos y en el caso mío, que somos encargados de playa, que tenemos gente a nuestro cargo, lo primero es ubicación. Tratar de llegar a la playa y ubicar todos los peligros existentes. Lo primero, los alfaques. ¿A qué horas es eso? ¿A qué horas llegan ustedes a la playa? Comúnmente nosotros a las 6 de la mañana ya estamos en la playa. Entonces, eso es lo primero que hacemos, ¿no? Y ubicamos todo lo que es peligro en relación a alfaques, en relación a muchas cosas, cómo está la marea, cómo está el oleaje, porque es otra cosa, ¿no? Dependiendo cómo esté... el oleaje, la marea y todo, que eso es un conjunto de peligros, ¿verdad? Y
ubicar la zona de baño, a tratar de decirle a la gente que traten de mantenerse en la zona de baño. Yo sé que la zona de baño es muy chiquita y a veces la gente busca privacidad y se va a lugares más lejos, pero ahí es donde está el peligro. Y terminamos nuestra labor a las 6 de la tarde también, ¿vale? Hay algunos días de que es tanta la gente que en cuestiones de alimentación tratamos de hacer solo un tiempo de comida, que es el desayuno, y tratar de hacer el tiempo de la tarde, que sería la cena, ¿va? Porque llega un momento que no nos damos abasto. Entonces tenemos que estar pendientes de la gente, ¿va? Porque en segundos es que pasan los accidentes, ¿va? Pueden haber 5.000 personas o más bañándose y no pasa nada. Puede haber un grupito de 10, 20 personas y ahí pasan los accidentes. Carlos, ¿y usted cómo es? Como decía el compañero, ¿verdad? Tratamos de ubicar también la infraestructura, cómo nos irán a dejar la playa las personas que llegan a poner negocios, ¿verdad? Pero nosotros pues tenemos la oportunidad de ir los fines de semana anteriores a la Semana Santa. Entonces ya tenemos delimitada la zona de baño, ¿no? Que por lo regular en las playas son de 800 a 1000 metros, la cual va a cubrir 4 o 5 salvavidas. En Semana Santa se cubren de 8 a 10 salvavidas esa área. Entonces tratamos de ver dónde van a estar la zona de riesgo. Nosotros le llamamos un mapa de riesgos, el cual lo hablamos con el grupo completo. Compartimos a los grupos, ¿verdad? Porque ya tendremos que dividirnos el área, ¿verdad? Porque ya por la misma, los mismos negocios, la misma afluencia de personas, ya el hacer un rescate a 200 metros corriendo ya no se puede, ¿verdad? Sí. Entonces se reparte a las personas para que pueda hacer el trabajo. Las personas de los negocios no colaboran mucho con ustedes, me imagino. Bien, colaboran en el sentido de apoyarnos en cosas que nosotros necesitamos. Ellos se molestan porque muchas veces, por la topografía del terreno, en el área que está frente al negocio de ellos, se da un alfaque. Entonces nosotros estamos pidiendo a las personas que se salgan de bañar de ahí. Entonces ellos la toman contra nosotros en decir que por nosotros no va a llegar gente a su negocio. El cual no es así, ¿verdad? Se les tiene que explicar y todo. Pero igual es negocio, ¿verdad? Y en Semana Santa todos tienen que aprovechar. Entonces, sí nos echan un poquito de culpa y te hay que estar hablando, ¿verdad? Sí, pues sí. Ajá. Sí, relaciones públicas. Exactamente. Sí. Ahora, coméntenme un poquito acerca de los diferentes tipos de problemas que pueden enfrentar nuestros oyentes. Si van a los ríos, ¿qué recomendaciones les dan a ustedes? Si van a un lago también. Entonces empecemos hablando de los ríos. Los ríos. Ríos, no hay ninguno que cubra el cuerpo de salvamento. Recomendaciones: no estar haciendo clavados. Muchas personas creen que porque se van a bañar a algún otro lado, lo primero que hayan es hacerse un clavado y ni conocen cómo está. Entonces esos son los primeros, va. Ver en realidad dónde se va a bañar uno, porque muchas veces la persona que va a llegar a conocer, tratar de caminar un poquito más hacia arriba del río y ver en realidad qué es el agua que está entrando a ese río, ¿verdad? Porque muchas veces aguas residuales van a dar a los ríos ahora, hay muchas veces gente bañándose abajo, 20 metros abajo, ¿verdad? Creyendo que están haciendo. Entonces, en esa área sí, no es recomendable bañarse, ¿verdad? No clavados. No clavados. Para mí eso sería, ¿verdad? No estar jugando, mucha piedra, no se puede correr. Entonces, serían los ríos, ¿verdad? Muy bien. Hablemos de los lagos ahora. Luis, recomendaciones en los lagos. Sí, pero los lagos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene servicio de salvamento, estamos hablando del lago Panajachel, ¿verdad? Y Amatitlán. Y Amatitlán. Aquí hay dos situaciones bien diferentes. Una, en el lago de Amatitlán, por la misma contaminación que tiene el lago, ya es poca la gente que se baña. Pero para Semana Santa siempre llega gente y siempre se baña. Entonces, y Panajachel, que definitivamente está mejor que el lago de Amatitlán, va en todo sentido. Entonces, las recomendaciones ahí es de que comúnmente en los lagos hay áreas cortadas y eso no lo sabe el bañista, ¿va? Entonces, primero tenemos que buscar la protección del salvavidas, ¿va? Donde hay una torre de salvamento, ubicarnos en el área donde está protegida, ¿va? Van ahí los salvavidas, les van a hacer las indicaciones de dónde están los peligros, ¿va? Y si van a otro lado, pues
tener mucho cuidado con las áreas cortadas, que eso es común en los lagos, ¿verdad? Entonces dan dos, tres pasos y vámonos, se van, ¿verdad? Y otra prevención en lo que es lagos, y eso es San Amatitlán y en Panajachel, uh-huh, es de que el que es nadador se mete y tiene que tener cuidado con las lanchas, con las embarcaciones que andan ahí, que son pequeñas, pero si lo llegan a agarrar lo pueden golpear, ¿va? Tratar de no alejarse mucho de lo que es el área, ¿va? Nadar en la parte cercana para que no haya peligro de eso, ¿va? Sí, y siempre, digamos, al cuidado de ustedes, cerca de las torres. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Cuáles son las funciones del encargado de playa en el área, digamos, de los lagos? ¿Hacen el mismo trabajo que hacen en el mar? No, es diferente, diferente. Por lo menos en el lago sabemos que ahí no hay marea llena, no hay marea baja, no hay alfaques, pero eso no quiere decir que no haya peligro, ¿va? O sea, el peligro es la profundidad, ¿va? Y el peligro está en las lanchas sobrecargadas. Pueden volcar. Que pueden volcar, ¿va? Sí. En que se mete una persona que puede nadar, repito, y que venga alguien en una moto de acuática y lo vaya a golpear, o una lancha. Esos son los peligros, ¿va? Y en el mar, ¿va? En el mar, el encargado de playa lo que ve es los famosos alfaques, ¿va? Regresamos con los alfaques, ¿va? Sí. Los cambios de mareas. Y ubicar los alfaques donde están y tratar de hacer nuestra debida prevención, sacando a la gente y colocarlos en lugares seguros para que puedan disfrutar el baño. Por supuesto. Sí. Porque ese baño pues lo van a disfrutar no solamente ellos, sino toda la familia, si la familia sí termina completa para Semana Santa. Exacto, y sí, no sin un miembro menos, ¿verdad? Cuéntenme un poquito acerca de el rescate de ustedes, es para afiliados y para no afiliados. Exactamente. Sí, licenciada, no se nos da la oportunidad de decir, bueno, usted tiene sí, carnet de afiliación. ¿Y qué número tiene? Exactamente, así es, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en las estadísticas que nosotros tenemos, nos aparecen personas afiliadas, no afiliadas, turismo extranjero y uh-huh, nacional, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nosotros cubrimos completamente. Muy bien, hablemos ahorita un poco acerca de las estadísticas. ¿Cómo hemos estado con las estadísticas? Sí, en las estadísticas, en lo que fue el 2014, la cantidad de bañistas, lo que fue en el puerto San José, fueron de 270 mil personas, ¿no? O sea, que es una cantidad, por eso le regresábamos, ¿verdad? Con lo que es el puerto San José. Esos 270 mil son los que llegaron. Exactamente. Okay. Sí, sí, sí. ¿Y a cuánto rescatamos ahí? Lo que fueron rescates fueron 320, en lo que es solo la Semana Santa. ¿Y qué rescatan más, hombres o mujeres? Fíjese que sí es más el sexo masculino, ¿va? Uh-huh. El que más. ¿Por qué razón? A veces por la cuestión de los tragos, ¿verdad? Que mucha gente toma y ya con los tragos, pues bueno. Se ya nos animamos más, sí, ¿verdad? Se sienten valientes. Dicen, ¿verdad? Y si esta persona, aparte que se tomó los tragos y puede nadar un poquito, se pone más atrevido, ¿verdad? Se mete y no anda viendo qué marea hay, dónde está el alfaque, uh-huh, y ahí vienen los problemas, ¿verdad? ¿Y en caso de niños, hemos tenido rescates? En niños, sí, hemos tenido rescates. La verdad que ha sido una minoría, pero el año pasado tuvimos 25 niños en lo que fue el puerto de San José. ¿Más sí, o menos de qué edades son los que presentan más problemas? Andan en una edad de 12, 13, 14 años, ¿verdad? Sí. Ya de esa edad para abajo ya es cuestión de niños perdidos, que es otro problema, ¿verdad? Exactamente. Porque es tanta la gente que se desubican en la playa, dan dos, tres pasos, se desubican, ya no miran a nadie de la familia, entonces empiezan a caminar. Hasta que se pierden. Y fíjese que es algo bien, bien interesante, porque por la experiencia que nosotros hemos tenido como salvavidas de niños perdidos, a veces cuando llegan los niños o la policía o el ejército, que siempre nos apoya, que nos llevan a los niños perdidos allá a la torre, uno a veces cree que los niños se perdieron en el lugar donde uno está, en el área de que uno sí, protege, que si no, vienen de lejos. A veces los papás llegan a las 3, 4 horas porque no se imaginan que el niño agarró camino y caminó un montón, ¿va?
Y comúnmente así son, son los problemas que tenemos con los niños perdidos, ¿verdad? Con relación a los ancianos, ¿cómo estamos? ¿Los ancianos no han presentado problemas de ahogamientos o algo similar? Con personas de la tercera edad, ¿verdad? Estamos hablando de ellos, ¿sí? Comúnmente no. El problema de ellos es que traten de estar en un lugar donde haya sombra. Para evitar la deshidratación. Exactamente, si tienen problemas de su presión arterial alta o baja, su medicamento. Y si, otras cuestiones como diabetes, llevar su medicamento, uh-huh, y tratar de tenerlos en lugares donde haya sombra, ¿verdad? Por cuestiones de insolación. Claro, que ustedes también pueden chequear a estas personas que estén teniendo problemas y ya remitirlos a donde están nuestros campamentos. Exactamente, sería la función de nosotros. Uh-huh. Okay. Muy bien, entonces empecemos a hablar ya y empecemos a dar recomendaciones a los bañistas durante esta Semana Santa, porque ya el tiempo se nos va agotando y sí quisiera que ambos pues nos dieran todas las recomendaciones del caso. Pues, uh-huh, bueno, quisiera recalcar lo de los niños. Sí. Los niños, el principal, el que los tiene que cuidar son los papás. Ellos son los responsables de los niños, ¿verdad? Los niños se desorientan y se nos da mucho problema con niños perdidos, ¿verdad? Que aparecen los papás 2-3 horas, pero para ellos, los niños, fue un una eternidad psicológico, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Recomendarle a las personas que se bañen, que se acerquen a donde estén los salvavidas, los puntos, los puestos de salvamento, uh-huh, y pregunten cuál va a ser la zona de baño. Que traten de bañarse en lo que es la zona de baño. Muchas personas se retiran de la zona de baño creyendo de que porque la zona de baño está muy concurrida y se caminan 200 metros más de la zona de baño y para nosotros ya es un riesgo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de la zona de baño. Igual podemos ir a hacer rescates, pero estamos dejando descubierta la zona de baño, ¿verdad? Personas que no se vayan a estar ingresando con bebidas alcohólicas, ¿verdad? Que no vayan a ingerir licor y bañarse. Recomendarle a las personas que se bañen después de 2 horas. De haber comido. Sí, yo creo que las recomendaciones que dio aquí mi compañero Carlos, esas son muy buenas. Otra cosa, tratar de no exponerse mucho tiempo al sol, esa es otra cosa que la gente tiene que tener cuidado, ¿eh? Porque independientemente que ahora pues hay bloqueadores y todo, pero y siempre hay problemas de insolación, ¿va? Y coménteme algo acerca de cuáles son los... la prevención que se debe tener en el uso de vehículos acuáticos. Mire, eso es tanto acuático como terrestre. Y las cuatrimotos. Mira qué problema tenemos. Como le decía, licenciada, nosotros siempre tenemos apoyo de la PNC, del ejército, que ellos nos apoyan, están constantemente con nosotros, pero aún así tenemos problemas. Porque pasa la gente a excesiva velocidad y la playa está concurrida y no le bajan la velocidad y hemos tenido problemas, ¿verdad? Porque incluso les pitamos, les hablamos a las personas y tal vez no hacen caso. Sí, entonces, y se olvidan que ustedes son la autoridad en la playa. Exacto. Se supone que somos la autoridad, ¿verdad? Pero sí. O sea, tenemos problemas con la gente en ese sentido, ¿verdad? A veces nos dicen, pues usted me manda, yo puedo hacer aquí lo que quiero y la verdad uno no llega para estar teniendo conflicto con la gente, ¿verdad? Lo que uno trata de ver es de que la gente, como decía el compañero, disfruten su Semana Santa, que la pasen bien y que regresen a su casa. Ahí sí que como sanos y salvos. Sanos y salvos, porque qué triste ya llegar con un familiar ya solo a velarlo, a enterrarlo por una situación que se pudo evitar, ¿va? Entonces hay muchas cosas que tienen que tomar en cuenta la gente y para que disfruten más. Ahí sí que el punto principal es que disfruten. Y nosotros vamos a estar ahí prestos para servirles en lo que podamos, ¿verdad? Y como decía el compañero, que busquen las áreas que están protegidas por los salvavidas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Que ahí estamos a la orden, cualquier cosita, cualquier pregunta, ellos pueden ayudar con nosotros con confianza, ¿va? Que estamos para servirles, ¿verdad? Así es. Bueno, pues no me queda más que agradecerles muchísimo a
a nuestros salvavidas del Cuerpo de Salvamento, a Carlos Alberto Vidal Cordón y a Luis Benavente, así como también a Conred por este espacio que nos brinda todas las semanas. En esta ocasión hablamos acerca del Cuerpo de Salvamento del IGS y pues como les decían aquí nuestros salvavidas, más vale prevenir que lamentar. Recuérdense, ellos son la autoridad en la playa, por favor atiendan a los señalamientos que ellos les hagan, lo van a hacer con todo el aprecio, el cariño y sobre todo porque están tratando de salvaguardar la vida de nuestros hijos, de nuestra familia y por supuesto de todos los guatemaltecos. Así es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes Diana Michan.